Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Gracias por apoyarnos, gracias por sus mensajes de pésame que han mandado por la muerte de mi suegro. Se los he mostrado a mi esposa y también les manda sus agradecimientos. Ahora estamos acá con una curiosidad. Se nos dice que para ver si una vaca es lechera, pues una de las cosas que hay que ver es la ubre. Un inexperto como yo pensaría, pues bien, a más grande la ubre, pues mayor producción. Si veo una vaca que su ubre es muy pequeña, pues deduzco que no va a producir nada, no llegaría ni a las 10 botellas. Pues bien, vamos a comprobarlo con esta vaca aquí en el tiangue de Nueva Guadalupe, en San Miguel, que precisamente a simple vista es una vaca con ubre pequeña, pero vamos a ver cuánto produce de leche. Y la pregunta sería, si al final tiene una gran producción, ¿debido a qué es? Entre otras cosas, preguntando al dueño, dice, sabemos y entendemos que no es puro, ¿verdad? Ni siquiera es media sangre, pero dice que esta tiene algo de Holstein y algo de Bronzis. Así es que, ¿influirá eso en la producción de leche, aunque sea de ubre pequeña? Bueno, nosotros es lo que podríamos plantear. Y por supuesto están los amigos que dicen que dejándole de ordeñar 3 días o hasta poniéndole alguna inyección para que produzca, pues en una sola jalada se puede ir mucha leche, aunque sea de ubre pequeña. Así es que pensando en todo eso, les vamos a mostrar este video. Queremos que ustedes mismos lo vayan comprobando y nos dejen siempre sus opiniones en los comentarios. Esta vaca especialmente, hemos dicho, es de ubre pequeña, pero vamos a ver cuánto produce de leche. Y entonces nos preguntaremos, ¿realmente es el tamaño de la ubre lo que importa? ¿Es lo único que hay que ver? ¿O tienen que ver otros factores o el tipo de encaste que tiene? Pues lo vamos a comprobar viendo este video. Y que ustedes también nos comenten, que eso nos está enriqueciendo mucho. Por favor, coméntenlo, suscríbanse y continúen viendo nuestros videos. ¿Están tomando fotos? Ahí estamos, primo. Para que venga ya la cuarentena. Hasta los va a joder este gobierno. Tanto que pasa por aquí. Ya. Primo, ¿y usted esta también? ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la tiene? Ajá. ¿En cuánto? 8.50. Este es un primer parto, ¿eh? Sí. Y cuénteme, ¿en casa qué tiene ese? Bronzis. Con Holstein. Para limpiar, para desinflamar, para aumentar los orígenes, para quitarles la primavera, el ardor, el dolor, el mal olor que de hecho lo arde, el dolor, el mal olor.
Sorprendente, va, lo que da este animal. Por eso a veces lo grande no es indicador que es bueno. Hay vacas buenas, grandes, pero también pequeñas. Va. Vamos a ver dónde está. Muchas gracias por vernos. Sigan pendientes, sigan comentando y aquí tendrán más videos de su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.